La ópera pues, está en este momento en la Orquesta Filarmónica, algún día pues, estará todas las músicas juntas con unos festivales que tengan unos mismos criterios. Igualmente tenemos festivales de danza, festivales de teatro, tenemos todas las exposiciones de la plástica. O sea, en todas las disciplinas, la forma como funciona el IDARTES es a través de convocatorias públicas, de jurados escogidos, públicamente también se les convoca y por hojas de vida se seleccionan. Esos jurados son quienes escogen a los grupos que van a participar, ¿cierto? También se crean los comités asesores de cada uno de esos festivales, sean en danza, en plástica, en música, son personas reconocidas que debe haber siempre perfiles de un periodista, de un empresario, de un productor y de un artista, que son los que están, digamos, seleccionando esos grupos. O sea que es muy importante que aquí se aclare, porque... Es decir, yo estuve en el instituto en el año 90, cuando se crearon los festivales, y me llamaron afortunadamente antes de irme para la otra vida a mirar cómo va el proceso. Yo tengo 63 años, entonces estoy muy contenta que estoy trabajando nuevamente en un proyecto que se inició hace más de 15 o 20 años. Entonces, lo que les digo es que se dicen muchas cosas, la rosca al parque, esos burócratas que han nombrado allá para que se gane la plata y no se le entregue a los artistas directamente, pero yo creo que el sector de las artes debe convertirse en un sector tan importante como es el sector de la salud, el sector de la educación, el sector del transporte. Y si nosotros como músicos no entendemos que el sector nuestro, el sector de las artes y el sector de la música es un oficio, una profesión, una disciplina tan válida como ser médico, que requiere de una entidad del distrito que tenga, que sea doliente, que genere políticas construidas con ustedes mismos, que genere formas organizativas, que los estén apoyando en sus procesos de formación, de circulación, de emprendimiento, de investigación, de memoria. Si no hay una entidad que haga eso, es decir, alguien lo tiene que hacer. Ustedes están de todas maneras creando, están trabajando en sus proyectos musicales, y muchas veces se mira, y posiblemente algunos políticos vayan a pensar lo mismo que yo estoy diciendo, ¿para qué una entidad, cierto, que se gane un recurso cuando está circulando la plata para que llegue directamente a los artistas? Yo creo que el papel que puede jugar IDARTES en el futuro de los músicos y de los artistas de esta ciudad es poder aportar y fortalecer la disciplina, el oficio del ser músico a un nivel profesional como lo debe tener, a un nivel de calidad, y mirar de qué manera se pueden apoyar todos los procesos, desde la producción de un evento, desde los honorarios que deben cobrarse, desde cómo presentar un evento, que sabemos que el gran problema que tenemos en teatro, en danza, en literatura, en plástica, es cuando estamos compitiendo con otros países en eventos internacionales. Ahí nos damos cuenta que en Colombia todavía tenemos problemas con la ingeniería de sonido, que tenemos problemas con la amplificación del sonido, que tenemos problemas con la afinación de instrumentos, que tenemos a todos los niveles, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que quiero dar la vuelta es decir que estamos dispuestos, y ahora, digamos, la idea es que yo pueda, ya casi voy a terminar, pueda recoger pues preguntas de ustedes, pero propuestas de ustedes. Es decir, la idea de IDARTES es que sean ustedes, los músicos, que se apropian de la entidad. Es decir, si ustedes no vienen, nos hacen las críticas, nos solicitan, van allá, miren, me está pasando esto, quiero participar en este proceso, ustedes, ¿por qué no están aquí? Hay formas ya organizativas establecidas. Están los consejos locales, están los consejos distritales, está el Consejo Distrital de Música, ¿cierto? Hay estos eventos como los que tiene Mañe, donde estamos reflexionando, pero si no asumimos entre ustedes como artistas y nosotros, que nos tocó en un momento dado de la historia y de la creación de esta institución, estar ahí adentro para fortalecerlo, pues no lo vamos a lograr. Entonces se va a convertir en una entidad más, ¿cierto?, burocrática y corrupta y qué sé yo, como está pasando con la salud, por ejemplo. Entonces tenemos, es decir, como que estar con los ojos abiertos. La idea es que se crea una entidad abierta, cristalina, con procesos abiertos al público. Cualquier contratación ustedes la pueden entrar a consultar en línea, ¿cierto? Aquí no se está nombrando a nadie porque es el amigo, porque no lo es, porque es el grupo, no. Aquí hay unos procesos de selección y participación.
Lo otro que les quiero comentar, el instituto tiene, solamente quedó en la nueva organización con dos escenarios, que son dos escenarios importantísimos, que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el escenario al aire libre de la Media Torta. Y tenemos pues la Cinemateca Distrital, que a propósito va a cumplir 40 años de existencia. El 16 de junio va a haber el lanzamiento oficial de Lidartes. El Lidartes tiene apenas 2 meses. Estamos todavía trabajando, si ustedes van allá, con escritorios prestados, computadores prestados, teléfonos prestados, porque todavía, aunque es una acción revolucionaria, en este país el arte y la cultura son los últimos a los cuales se les dan los recursos. Eso lo sabemos, pero eso no es un impedimento para que tengamos, digamos, toda la mística, toda la intención y toda la fuerza y todo el sueño que tenemos para fortalecer esta entidad. La entidad tiene 2 meses, va a haber el lanzamiento oficial donde todos están invitados el 16 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Cuenta con el escenario de Jorge Eliécer, la Media Torta, la Cinemateca Distrital y un escenario móvil, que lo que queremos es ponerlo realmente que sea móvil, que el escenario móvil sea móvil, que vaya por todas las localidades. Y hay un mecanismo que se ha establecido para solicitud de ese escenario, para presentar conciertos, o que vaya a las localidades, o que vaya a los barrios. Vamos a tener un proyecto que se va a llamar Lidartes al Barrio, donde no solamente se va a presentar conciertos de música, sino también de danza, de teatro, y que paralelamente también pensemos que la idea no es solamente hacer las presentaciones, sino reflexionar alrededor de lo que está pasando allí, no solamente que el artista vaya allá, sino que también reciba la retroalimentación y poder potenciar pues toda la posibilidad artística que cada uno de los habitantes de la ciudad tiene. Entonces el instituto tiene más o menos unas, yo creo que unas 60 personas, tiene que crear una oficina administrativa, financiera, jurídica, de personal, de control interno, como funciona cualquier entidad. La idea es que le demos la importancia a Lidartes, como tiene cualquier entidad del distrito. Es una entidad autónoma con recursos propios. Tiene para este año, la subdirección tiene que ejecutar 12 mil millones, que no es mucho, pero es importante. Es una cifra importante que se va a ejecutar a través de todos estos procesos que les digo, pues de las convocatorias, de becas, de estímulos, de programas. Y tenemos el compromiso de realizar 350 eventos entre junio y diciembre, que es muy poco el tiempo, con la gente que tenemos. Esperamos beneficiar más o menos unas 9.000, directamente 9.000 personas de gestores, digamos, gestores entre artistas, gestores, promotores, y queremos también beneficiar, o tenemos el propósito de beneficiar directamente 2.5 millones de personas directamente. O sea que es un reto muy importante que tenemos como arranque, pero pues lógicamente todo va a depender de cómo ustedes nos están viendo, cómo nos critican, cómo nos plantean sus inquietudes, ¿cierto? Y para terminar, que era un poco como el tema de hoy, que estaba un poco alejada, pero me parece importante que ustedes sepan que hay en la ciudad esta entidad, que existe esta entidad, y que esta entidad es de ustedes en la medida que ustedes se la tomen. Pero hay el punto fundamental, que son las formas organizativas. Yo que recuerde, es decir, desde hace 25 años estoy lidiando con, participando en un grupo musical, y desde hace 25 años he estado en los procesos de lucha de muchos de los que están acá para conformar una organización de los músicos de la ciudad, y todavía se arma, se desarma. Pues yo creo que solamente en la medida que estemos organizados de la manera que queramos, ya sea con nuestras orquestas, con nuestros proyectos, con nuestras corporaciones, fundaciones, o en una entidad que tenga que ver mucho más allá con otro tipo de reivindicaciones sociales y económicas, como son las formas organizativas. Si no estamos organizados, no lo vamos a lograr. Si no planeamos nuestras actividades como músicos, no lo vamos a lograr. Si no pensamos en la calidad de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito, y la importancia, inclusive, tienen que empezar ustedes, de trabajar con los niños de la ciudad, que esta es como la nueva línea que proponemos en Lidartes. Tenemos una nueva línea que no la tenía. Bogotá, a diferencia del país, trabaja con 11 grupos poblacionales que no lo hace ningún ministerio. Es decir, aquí, además de trabajar con las etnias, se trabaja con los adultos mayores, se trabaja con LGTB,
¿cómo se llama? LGBT, se trabaja con muchos grupos que el país no trabaja. Bogotá sí lo hace. Bogotá está liderando unos procesos participativos y democráticos muy importantes que la gente muchas veces ni siquiera lo sabe y no participa. Entonces yo simplemente terminaría comentándoles que pues, mi nombre es Berta Quintero, estoy en la calle 8852, es una subdirección de Puertas Abiertas. Cuando ustedes quieran venir, allá los esperamos para hablar de todos los proyectos que hemos hablado. También les cuento que muchas de las personas que están aquí están participando de nuestros comités asesores de salsa, de rock, de hip hop, ¿cierto? De Colombia al Parque están participando. Muchos otros músicos están siendo jurados. Estamos buscando la divulgación de los medios y estamos también con un sueño muy importante, y es que en el Festival de Colombia al Parque podamos dimensionar lo que está pasando con la música colombiana en Colombia, en Bogotá y en el mundo. Es decir, yo creo que la música popular para bailar tuvo 100 años, que fue la música cubana. Yo creo que estamos empezando los 100 años de la música colombiana popular para bailar en el mundo. O sea, estamos en un momento muy importante, ¿cierto? En un momento de creación, de fusión, donde nuestros instrumentos tradicionales y nuestras músicas tradicionales ya están jugando, digamos, un papel y un protagonismo en las músicas del mundo. Es decir, aquí hemos tenido músicos como Edmar Castañeda, que con su arpa llanera pues está participando, por nombrar alguno, está participando con los grandes músicos de jazz. O sea, yo creo que estamos en un momento muy importante, pero definitivamente sí logramos como artistas, como músicos, fortalecer nuestras formas organizativas y de una manera organizada nos dirigimos a las entidades públicas que son las que tienen que recibir las propuestas de ustedes, interpretar las propuestas de ustedes y con ustedes devolver esas propuestas. No lo vamos a lograr. Posiblemente a mí me quedan 15, 20 años de vida, mamá, morir y no voy a ver. Entonces, no tenemos mucho tiempo para ciertas personas. Entonces, yo estoy muy interesada en poder fortalecer y apoyar desde todo nuestro punto de vista, siempre y cuando pues, sea siempre un diálogo, como dice Mañe. Podemos pensar distinto, podemos creer distinto, pero solamente si conversamos y dialogamos y buscamos propuestas comunes, podremos lograr realmente que los músicos de Bogotá, ¿cierto? Que las expresiones de la música en Bogotá están liderando realmente este proceso a nivel nacional, y que nuestros festivales tengan la participación del público que tenemos, y que demos esos debates muchas veces equivocados, como lo tuvimos en el grupo de salsa, que no se ha entendido por qué Bogotá es una ciudad más rockera que salsera. Eso es un debate importante, y no tiene nada que ver con la política, ni con que un político cogió la plata y se la dio al rock. Eso no es cierto. Es decir, ustedes cuando tengan esos argumentos tienen que ir al fondo, qué es lo que hace que los jóvenes de Bogotá y del mundo entero, entre los 9 y los 17 años, les guste el rock. En la Unión Soviética, en Cuba, en la India y en China, les gusta, por algo será. Es decir, ¿qué pasa con la música del Caribe? Que Bogotá ya tiene una parte salsera muy importante, pero no son todos los jóvenes que esperamos. Eso ya depende digamos, de cómo miremos esas músicas. O qué pasa con el tango y la ranchera, por qué Colombia se lo apropió como si fuera su propia música. Y nos sentimos, muchas veces, ustedes saben, la zona Meisen, hay 35 barrios que se llaman Altos de Jalisco, México Lindo, Guadalajara, y la gente se cree mexicana, no se cree colombiana, pero hay que analizar por qué. Allá no entra la policía, allá no entra el DAS, allá no entra nadie. Esa gente que nace, vive y muere en esos barrios, es muy interesante. O sea que los mariachis deberían ir más a la zona Messi, porque allá tendrían realmente un trabajo muy interesante. Igualmente puede pasar con el tango, que hay sectores de la ciudad, o con la salsa. Es decir, son todos elementos que alguien, además de ustedes, tiene que ponerse a reflexionar. Porque eso se tiene que volver en políticas, en programas, en proyectos, en investigaciones, ¿cierto? Esto es lo que estoy tratando de decir contando estas anécdotas, es cómo es importante que haya una entidad, ¿cierto? Que piense, que esté pensando en, digamos, los resultados de lo que ustedes como artistas producen, pero que lo piense también para unas políticas.